Incansablemente en un proyecto al cual se le denominó Gómez Farías, municipio libre de violencia, el cual resultó beneficiado para el ejercicio fiscal 2023. Y es por ello que hoy me llena de orgullo y satisfacción estar aquí con todos y todas ustedes, ya que con el recurso del Estado y la conversión del municipio se logra la compra de una unidad policial, se logra la construcción de 2 oficinas equipadas completamente, así como la contratación de 3 profesionistas, como lo son 2 compañeras abogadas y 1 psicóloga, los cuales brindan auxilio policial como primer respondiente en servicios de esta cuestión. Así también llevan el seguimiento de las medidas y órdenes de protección giradas por Ministerio Público, Síndico y Juzgado Municipal, así como el seguimiento especializado para cada una de ellas. Todo esto con el objetivo de erradicar la violencia contra las mujeres aquí en el municipio y lograr un mejor municipio para ellas y ellos. Manifiesto del 25 de noviembre, cortemos el ciclo. Hoy 27 de noviembre del 2023, en el marco del Día por la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, nuevamente unimos nuestras voces desde el servicio público para refrendar el compromiso que tenemos de garantizar que las niñas, las jóvenes y las mujeres que viven y transitan por Jalisco puedan vivir una vida plena, segura y libre de violencia. Como personas servidoras públicas, conscientes de la gran responsabilidad que tenemos frente a las violencias sistemáticas y particularmente las que cruzan los cuerpos de las niñas y las mujeres, el día de hoy manifestamos que buscaremos ser la red de apoyo de las víctimas que lleguen a nuestros espacios de trabajo a pedir ayuda. Manifestamos que no culpabilizaremos a las víctimas ni tampoco justificaremos a los agresores. Manifestamos que generaremos las condiciones para poner en el centro de nuestro actuar el cuidado y la gestión de vida a través de la corresponsabilidad. Manifestamos que honraremos la memoria de quienes han luchado por los derechos humanos de las mujeres y de aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia y feminicida. Manifestamos que seguiremos siendo eco y resonancia de las miles de voces que piden un cese a la violencia y a la militarización. Manifestamos que pugnaremos para que nuestros espacios de trabajo estén libres de violencia, acoso y hostigamiento y que quienes las cometan puedan ser sancionados. Asimismo, trabajaremos todos los días de cortar el ciclo de la violencia en nuestras casas, en la calle, en nuestro trabajo, en las escuelas, desde nuestra vivencia en lo individual y desde nuestro aporte a la colectividad. Seguiremos teniendo una deuda pendiente con las mujeres y con todas las víctimas. Hoy es un buen momento para refrendar nuestro compromiso por la paz y la reparación del daño. Desde nuestra trinchera como servidoras y servidores públicos, pero también como personas con sensibilidad ética, convicción humana y responsabilidad social. Asimismo, concluyo haciéndoles la invitación a todos y a todos que alcemos la voz, denuncia, no más violencia de género. De verdad que el día de hoy me llena de satisfacción, de alegría, el poder ir completando un proyecto muy noble, que no hubiera sido posible en primer lugar si no hubiera habido el respaldo del gobierno del Estado a través de esta estrategia ALE. Esta estrategia, les comento, surge
primero, la ley para erradicar a la violencia, la ley federal fue prácticamente, si no me recuerdo, desde 2015, 2016, pero esa ley era una letra muerta cuando no tenía las herramientas para poder combatir la violencia contra las mujeres. En el 2016, gran parte de los integrantes de la ahora Secretaría de Igualdad Sustantiva eran parte del Instituto de la Mujer de Guadalajara y decidieron crear el primer protocolo único de atención a víctimas, de las mujeres víctimas de violencia. ¿Qué tenía o qué contemplaba este protocolo? Que tuviera áreas especializantes, como es el día de hoy, que quienes van a conformar esta unidad especializada, pero también que fuera multidisciplinaria, es decir, que fuera parte de este sistema desde el tema VIP, desde el tema de que participaran personas de participación ciudadana, de la UABI. Entonces, la idea era que una persona que fuera víctima, una mujer víctima de violencia, no fuera revictimizada cada vez que fuera a tocar las puertas. Ahora, con esta administración del gobernador Enrique Alfaro, pues tuvieron a bien pulir y definir, y tengo la plena certeza de que es uno de los sistemas de todo México mejor diseñados. Nada es perfecto. Aquí tenemos un reglamento de un sistema intermunicipal y el cual pues tendremos que activar para que lo que aquí se realice a través de esta unidad y de los demás complementos que podemos realizar a través del gobierno municipal tengan efectos. La violencia no solamente es física, es verbal, es económica, es de muchas formas como se manifiesta la violencia. Y no pudimos más allá. Inicialmente pretendíamos remodelar aquí los baños, pero decidimos que quedara algo bien hecho, algo de acuerdo a las necesidades, y se decidió construir este pequeño edificio, el cual nos debe de llenar de orgullo. La verdad, eso habla del compromiso. Le agradezco al tesorero también, que hizo el ejercicio de ahorro y de reacomodo de recursos para hacer posible que haya una área como esta que se está generando para cumplir con el compromiso con las mujeres de nuestro municipio, y que asumimos el día de hoy un compromiso de velar por esa integridad de las mujeres. El compromiso de nuestro ayuntamiento va más allá de una atención, que esa es una primera instancia. Nuestra responsabilidad ya ha quedado manifiesta este año de gestión a través del departamento de la Dirección de Igualdad Sustantiva. No solamente se ha generado apoyos para mujeres de infinidad, se ha generado que las mujeres se capaciten empresarialmente, porque a veces la violencia es económica, se ha generado que las mujeres se estén preparando para que obtengan su certificado de estudios, que es parte también de, a veces las mujeres no salen del círculo de violencia por la ignorancia, por el acceso a la información. Y lo que queremos hacer y manifestar es que nuestro compromiso es integral en contra de la violencia contra las mujeres. Me da mucho gusto que el día de hoy estén aquí muchos compañeros de trabajo, a quienes les pido tomen como propio este compromiso de erradicar la violencia en primera instancia en nuestras propias instalaciones. El buen juez por casa empieza, y por supuesto a no ser indiferentes a lo que sucede en nuestra sociedad, a lo que sucede en nuestro municipio. Tengo que reconocer y...